Qué bronca que tiene Edible con sus compañeros, le dan una, cuando pica va siempre un poco larga, va entre el lateral y el zaguero, ahí se mete justamente en el pique de Edible, pero por ahora no le ha salido el pase a sus compañeros, no hay una buena habilitación. William. Bueno, ordena el técnico de Plaza Colonia, lo baja a Calleros, a la defensa, y bueno, Edible siempre fue un jugador aguerrido, luchador, y va a tener que seguir sacrificarse ahora, ¿no? Mucho más. Sí, va a quedar muy solo. Ha quedado ya bastante solo, que hay que recomponer la mitad de la cancha. La pelota enviada larga. Va pelota enviada a las puntas derechas. Arranca en diagonal con balón dominado Giovanni González. La viene entregando al medio para Gargano. Gargano la cambió la punta para Torres. Prepara centro Canovio. Mete el centro al área y ¡gol! ¡Está el Canario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El juvenil goleador Carbonero, el canario Agustín Álvarez Martínez fue a buscar una pelota metida desde la punta derecha. Vino una jugada que robó Gargano. Primero Giovanni a Gargano, Gargano la abrió a la derecha. Vino un centro, la metió en área chica. Y si el arquero no está atento, si la defensa lo pierde, es infalible el Botija. El canario Agustín Álvarez Martínez hace acá, hace con la camiseta carbonera, hace gol con la camiseta uruguaya. No siente ningún peso, ninguna responsabilidad. Ahora entró por el medio del área a buscar como los nueve de antes. Esta pelota caída a la espalda del zaguero y metió un cabezazo formidable. Repito, centro de Canovio, cabezazo del juvenil atacante Agustín Álvarez Martínez. Y Peñarol gana 1-0 en el Prandi a los 37 del primer tiempo. Bueno, un buen centro, ¿no? De inesperado, porque fue medio de lejos, de medio un poquito adelante en la mitad de la cancha de Canovio. Lo perdieron al goleador, es eso, lo perdieron al goleador en el área y es gol. Un buen cabezazo, abajo el golero contra el palo, inatajable. Tenía que haber salido el arquero igual, ¿eh? Una pelota al área chica, William, se quedó sí. Mele. Esto es fútbol. Esto es fútbol, con los dueños de la pelota, de forma simultánea, desde el Matías González, San Eugenio Huracán, y desde Colonia, Peñarol Plaza Colonia, siente el fútbol a través de Viva FM 89.5. ¿Cómo está el trámite, Beto? ¿Qué pasa en el partido ahí? Trámite chato. Está más cerca San Eugenio, está más cerca el equipo de Huracán. Enseguida voy con ustedes. La pelota enviada a la punta izquierda, viene para Dible. Dible levantó un pase largo contra el área. Salió el arquero tarde, lo tocaron por arriba. Está el empate, viene. ¡Gol! Renzo López. ¡Gol! De Plaza Colonia, Renzo López tardíamente reaccionó el guardameta de Peñarol, Kevin Dabson, y se quedó el hombre que lo marcaba Dible, y Dible ni lerdo ni perezoso fue a buscar esta pelota en velocidad, la levantó por encima del arquero, no era gol, pero llegó Renzo López de atrás, va a ver VAR para revisar la jugada, a ver si era offside o no, porque salió muy arriba Dabson, y no sé, muy afuera, casi afuera del área de Dabson, no sé si estaba habilitado o no, el hombre que definió que fue Renzo López, pero el pase enviado allí estaba habilitado. ¿Está habilitado o no? Porque había solo un jugador por delante, porque había quedado muy adelante el guardameta Kevin Dabson. Lo vamos a ver con el VAR. Pero lo concreto es que empató el futbolista Renzo López. Todo igual. Están 1-1 en el Prandi, Julián. Sí, bien, como veníamos diciendo, no se regalen con Drible y Renzo López. Una pisada de generada, la jugada, una pisada de Drible donde dejó dos jugadores de Peñarol, donde se creó el agujero ahí de entre el defensa, que la metió entre el defensa y el golero, donde le sale el golero Dawson y venía en carrera Renzo López, y bien definido. Bueno, bien, juega muy cómodo Plaza, a pesar de jugar con un hombre menos, se tira atrás y contragolpea con dos hombres sumamente veloces, principalmente Dible, y lo agarra Peñarol mal parado, curiosamente, 2-3 a veces, o 2-4 cuando los laterales, cuando se recuesta un volante cubriendo lateral, sin embargo gana los hombres de Plaza. Se viene el Cebolla, hubo un diálogo ya de Espinel con el Cebolla Cristian Rodríguez, aparentemente va a entrar al Cebolla, córner correspondiente a Plaza, ojo con el flaco Fernández que está solo, viene el centro y va sacando Valentín Rodríguez del área, la quedó Cepelini, no le puede pegar, atención, la pelota le vuelve a quedar a Plaza con Dible, Dible la cambió a la punta izquierda, va pelota abierta, va al centro de Camargo al área, cerrada pelota, faule.
Faul y ataque, el árbitro deja seguir y va devolviendo Peñarol, sale Valentín en velocidad, se arrima un cuarto de cancha, ahora se frena la salida, entrega para Pablo Cepelini, arrimándose a la mitad de la cancha, avanza con pelota dominada, cabeza levantada, levanta la vista, lo ve a Gargano, le mete la pelota al Mota, insiste Peñarol que ataca, offside para mí, pase largo para el jugador de Peñarol que estaba adelantado, el toque atrás y es gol de Peñarol, pero para mí lo va a valer. ¡Gol de Peñarol! El toque atrás, una buena jugada del Canario, desbordó por la derecha, vino el toque atrás y Cepelini fue el hombre que entró solo para cachetear la pelota, me da la impresión. Cuando lo van a revisar el VAR, para mí es offside, claro. Vamos a no ser que la vista me haya engañado totalmente, señoras y señores. Agustín Álvarez Martínez fue el desborde por la derecha, el centro atrás. Me quedé mirando más el offside que la jugada. A ver, aquí está la situación de pase. No era offside. A ver, lo va a ver, es muy fina, ¿eh? Para mí está un paso adelantado Canovio. Paso para el pase para Canovio. Canovio atrás, entró el Canario. Agustín Álvarez Martínez termina decretando a Peñarol el segundo gol. Para mí, un gol polémico. Lo quiero ver en el VAR. Quiero que el VAR lo revise. Quiero ver la reiteración. Para mí, insisto, mucho más fino de lo que me pareció. Pero Canovio estaba un paso adelante. El toque atrás para Agustín Álvarez Martínez. Tiró y termina decretando a Peñarol el segundo gol. Le gana a Plaza Peñarol 2-1. Gol de Agustín Álvarez Martínez, William. Bueno, Germán, para mí que la defensa se la jugó por el Orsa, ¿no? Pero ahora sí van a hacer trabajar el VAR, ¿eh? Pero para mí que lo habilitaba, creo que era el Flaco Fernández, lo habilitaba con una pierna. Bien, ahora lo está revisando. En este tipo de situaciones el VAR que está chequeando la jugada es el que define, le dice el VAR al árbitro. El árbitro no va a ver el Orsa y el Orsa lo define el VAR. Vamos a, para mí el pie derecho de Canovio está por adelante, mucho más fino de lo que a mí me pareció, pero de repente estoy equivocado. Lo está revisando el VAR, a ver si el árbitro convalida el gol o lo anula. Me deja enormes dudas, menos de lo que me dejó cuando arrancó la jugada en tiempo real, que parecía un claro offside, Julián, Lo que veo que la defensa se la jugó por el achique, ¿no? Se confió en el Orsa y creo que vos como jugador profesional no podés.